En otro tema, productores de la cooperativa agropecuaria de la Hacienda Chanmico del Departamento de la Libertad recibieron más de 6.000 alevines de tilapia de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Embajada de China, Taiwán. Felicidades, haciéndose acreedor en esta mente de su dotación de alevines de tilapia. La entrega de los más de 6.000 alevines de tilapia se enmarca en el proyecto de fomento al desarrollo de la agricultura familiar para los municipios en situación de pobreza en El Salvador. Anualmente nosotros repoblamos este espejo de agua que es la laguna de Chanmico. Todos los años le cargamos con unos 20.000 a 30.000 alevines para que sea un medio de vida de los 80 pescadores registrados más los que no están registrados que llegan a buscar este producto. Con la donación de 300 alevines de tilapia para cada una y también hacemos entrega de 6.000 alevines para 20 familias beneficiarias de este proyecto. Cada familia 300 alevines para que siga luchando para lograr la seguridad y la soberanía alimentaria. Los funcionarios detallaron que el proyecto es para 2 años, periodo en el que se capacitarán a los productores en manejo de tecnología para la producción de tilapia. Lo especial de este día es que estamos liberando aquí un híbrido de tilapia que es resultante de una cruza que se ha realizado entre una tilapia nilótica y una tilapia áurea. Es un híbrido muy provisorio y esta es una transferencia de tecnología que hace el gobierno de China-Taiwán a nuestro país, tanto al Ministerio de Agricultura como a los productores, porque es un programa conjunto. Con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también realiza 6 talleres de la tecnología en el cultivo de tilapias anualmente, capacitando a 80 pequeños agricultores anualmente con el objetivo que sean agentes de multiplicadores de conocimiento a lo largo y lo ancho de este territorio nacional en beneficio a pueblos salvadoreños. Las familias beneficiarias pertenecen a la cooperativa Chanmico y se dedican a varias líneas de producción como granos básicos, café y producción de tilapias.